Me temo que ya no daré más clases. No sé cuánto tiempo me queda aún. Como la lección de hoy será muy breve, he querido elegir un buen libro. Uno que me prestó el profesor Sorel. No lo quemaron con los otros porque lo escondí en mi casa, y así lo salvé del fuego. Todo lo que vais a oír ahora es algo que escribieron grandes hombres. Fue escrito en una noche de entusiasmo hace ya mucho tiempo, 150 años. Eran hombres de diferente condición. Los había prósperos y muy pobres, religiosos, comerciantes, y no entraron en polémica. Se pusieron de acuerdo aquella noche maravillosa. Otros hombres querrán destruir este libro. Es posible que acabe en el fuego, pero no lo borrarán de la memoria. Vosotros lo recordaréis siempre. Y de ahí vuestra enorme importancia. Sois el nuevo país. Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos. Artículo segundo. La finalidad de los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre. El derecho a la libertad, a la legítima propiedad y la resistencia a la tiranía. Artículo tercero. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo. Artículo cuarto. La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Artículo quinto. La ley tiene derecho a prohibir. Solo un momento, caballeros. La ley tiene derecho a prohibir todos aquellos actos que pueden perjudicar a la sociedad. Bien, he de irme. No por perjudicar a la sociedad que sois vosotros, sino porque perjudico a la tiranía. ¡Vamos! Quédate aquí, Luis. Quédate aquí. Y por favor, no llores. Soy muy feliz. ¡Basta ya, vamos! Adiós, ciudadanos. Sentaos. Artículo sexto. La ley es la expresión de la voluntad de un pueblo. Los ciudadanos tienen derecho a redactarla personalmente o eligen libremente a quien los represente para ello. Y debe ser igual para todos. Tanto si les protege como si les castiga. Al ser todos los hombres iguales ante los ojos de la ley, es también igual el derecho que tienen a poder ocupar cargos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de su virtud y su talento.